One, my name is Cristina Hosani Peña. I am the Board of Immigration Appeals representative at ABP. I'm so thrilled tonight to be presenting one of the Victoria Cruz Awards to a friend, almost a family member, mentor, colleague, I don't even know what to call you anymore, but Lorena Borjas, who is a trans Athena community activist who's based in Jackson Heights, Queens, but whose activism spans the entire world, not just the entire country. Lorena's everywhere, whether she's working at her 9-to-5 at Community Healthcare Network as a patient attention specialist, or she's running a support group after hours in Jackson Heights, doing community outreach at queer bars, bailing someone out through her bail fund, or let's be honest, calling me at 12 in the morning to refer a client. She's just everywhere, she's everywhere. But that's one of the things that I really love the most about her. You know, one of the greatest things is not only getting to know Lorena personally, but getting to know her through the clients that I serve. So most of the people who I serve come through Lorena, and they're people, and like I work with cisgender straight people that come through Lorena, like she's literally everywhere. But I wanted to share a few words, a few snippets from these folks that I've worked with. You know, usually at the end of an asylum declaration, we work on their hopes and dreams and sort of like how they got to AVP. And I called these clients and I got their permission. I'm not going to share any names, but I just wanted to share some really cool snippets from the work that I've done with folks who Lorena has helped. The first one, I have three. So Lorena picked me up from the Immigration Detention Center in New Jersey. She took me to her studio apartment where she let me stay with her for a few weeks until I can find a place to live. I had nowhere else to go, but she was just there for me. Another one. I never thought I could live my life as an openly transgender man. Lorena made me realize that I could start my transition in the United States safely and that there were programs in New York that would help me start hormones. I just had surgery last week, and I have Lorena to thank for that. The last one. After I received my HIV diagnosis, Lorena reassured me that my life was not over and that she would help me obtain free medicine through a city program. She also let me stay with her in her home until I could find a stable living situation. Looking back, I really think she saved my life, and I'm extremely grateful that I called her for help. Please join me in welcoming Lorena Borjas. Quiero decirles a ustedes, casi Cristina habló casi todo, parte de mi vida, pero la verdad que un tiempo mi casa, pensé que ya no era mía, mi disminuto apartamento, porque ya pensé que no, Lorena Borjas no vivía más ahí, porque eran tantas y tantas mujeres que llegaron en ese año de 1994. Fue cuando me empezó este movimiento mío, porque fue mío realmente. Sin ayuda de nadie, como ustedes saben, la mujer trans en Jackson Heights era como un delito. El acoso de la policía, el acoso del vecindario, el acoso de las personas. Entonces era bien, bien difícil para una mujer trans vivir en Jackson Heights. Y yo pues llegué en el año 81, una emigrante mexicana, con sueños, con 20 años de edad, pero con muchas ganas de sobrevivir. Y esto es lo que me llevó a ser la quien soy yo ahora. Pero quiero decirles también que alrededor mío han habido organizaciones muy, muy excelentes, como lo es el Proyecto Antiviolencia, que realmente, ¿qué les puedo decir? Me les ha cambiado la vida a muchísimas mujeres. No nada más la mía, porque quiero decirles también que ellos me han apoyado a mí en mis peores situaciones, porque también he tenido mis caídas y me he podido levantar. Pero quiero decirles que los pacientes míos les han podido cambiar la vida.
especialmente yo estoy muy enfocada en los casos de inmigración. Y para mí es muy, muy importante que una mujer trans se le nombre, se la llame como ella. Yo siempre dije, si traemos prendas de mujer, si traemos un maquillaje, si traemos un arete, ¿por qué nos tienen que nombrar de él? Entonces, esta fue una de mis luchas al principio de los años 90, que deberíamos de llamarnos como mujeres, ella. Entonces, el proyecto antiviolencia, el equipo de abogados que tiene, empezando desde la persona que contesta el teléfono, desde la persona que coge el INSEI, desde la persona que va a acompañarlos a la corte, que va y cambia el nombre, que va y le llena la aplicación. Es un excelente equipo de abogados que ellos tienen. Y yo quiero decirle a Cristina Peña, gracias, te quiero muchísimo. A Virginia, que es la directora del proyecto de inmigración, quiero también agradecerle a la abogada que apenas la estoy conociendo, a Laure, y al abogado Jeff. Gracias por ese apoyo que nos brindan. Y créanmelo que cada día que yo me levanto, tengo que darle gracias a Community Healthcare Network. ¿Saben por qué? Community Healthcare Network me cambió la vida en el 2012. Porque fue cuando yo empecé a trabajar a Community Healthcare Network. Y ellos me ayudaron a que mi trabajo fuera un poco más visible. Fuera visible. Porque, crean o no, Community Healthcare Network tiene un trabajo por casi 25, 30 años en Nueva York. Entonces, Community Healthcare Network es parte de este movimiento. ¿Cuántas mujeres trans no tenemos en nuestro programa? Tenemos cerca de 475 mujeres enroladas. A todas ellas les hemos podido cambiar el nombre, les hemos podido ayudar con una visa T, con una visa U, y ahora son unas mujeres que dan un 100% a la comunidad. Y pues nada, quiero despedirme diciéndole al Proyecto Antiviolencia que muchísimas gracias por este reconocimiento y voy a estar aquí siempre en apoyo a ellos. Excelente organización. Tiene que estar bien listo.